En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de Dios Padre, del Hijo, y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas el alba igual que una palabra, tú pronuncias el mar como sentencia. Regresa desde el sueño el hombre a su memoria, acude a su trabajo, madruga sus dolores, le confías la tierra y a la tarde la encuentras, rica de pan y amarga de sudores. Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas. Y estás de cuerpo entero, los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Bendita la mañana que trae la gran noticia de tu presencia joven en gloria y poderío, la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y que acabe con ellos?» Él se volvió y les regañó, y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Él sabe que caminar hacia Jerusalén es caminar hacia el cumplimiento de su misión. Él sabe que al llegar a Jerusalén llegará el momento, la hora, cumbre de su entrega, de su sacrificio, del cumplimiento de la misión plena con el sacrificio de su propia vida. Va camino a Jerusalén y en ese caminar entra por una aldea de Samaria. Jesús es rechazado en esa aldea de Samaria. Van los discípulos a buscarle alojamiento, pero como saben que va para Jerusalén, lo identifican con sus enemigos políticos y religiosos, que son los habitantes de Jerusalén. Entonces aquella aldea declara a Jesús y a sus discípulos enemigos, por el solo hecho de que van a donde sus enemigos, hacia Jerusalén. Nosotros no podemos descartar a las demás personas porque piensen distinto o porque se relacionen con aquellos que son supuestamente nuestros enemigos. No podemos declarar enemigo al que es amigo de nuestro enemigo. Eso sería un error, sería una inmadurez. Esta aldea está rechazando a Jesús. Los discípulos, entre ellos Santiago y Juan, piden mandar fuego sobre ellos y destruirlos. El Señor no quiere destruir a quienes le cierran la puerta. Se volvió y los regañó, y se marcharon a otra aldea. Jesús prefiere seguir caminando, y esa es la solución. Para cuando nos rechazan a nosotros, para cuando nos cierran la puerta, es necesario seguir caminando, pero no enfrentarnos con aquel que piensa distinto, que nos cierra la puerta y que no nos acoge. Que el Señor nos dé la gracia de seguir caminando. Queremos caminar con Jesús, queremos caminar como Jesús. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.